Urbania no existe, es un instante. Un momento que congela lo efímero, lo volátil. El tiempo detenido en cualquier ciudad. Urbania es el tipo que va al trabajo en el abarrotado Tokio. La mujer que camina por la Medina de Marrakech. La hoja que cae en otoño en el viejo Madrid. O el chico que reparte comida en Nueva York. Eso es Urbania, solo eso. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Estás la bienvenida a tu exposición? Bienvenidos. ¿Qué se va a encontrar el que venga a ver esta exposición? Bueno, pues instantáneas de tomadas en distintas ciudades del mundo y de vida cotidiana. Huyendo un poco de, aunque lógicamente hay que caer en los tópicos, pero bueno. Estas, por ejemplo, son las típicas máquinas vending de Japón. Cuéntanos, ¿qué más? Porque estos son tus viajes al final, ¿no? Claro, en realidad es una recopilación de vacaciones, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que una recopilación de vacaciones dedicadas a la fotografía, no casual, entiéndeme. Y me imagino que tampoco es la típica visión del típico turista, sino que es una visión un poquito más peculiar, que es la visión de Alberto Ramos. Exactamente. El problema, como siempre, pues es elegir... Aquí hay 24 fotografías. Elegir 24 fotografías entre las miles que uno tiene, ¿no? Y más con el tema, con la era digital. Y bueno, siempre cabe la duda y siempre cabe el arrepentimiento de haber puesto alguna que no debía o de no haber puesto alguna que sí que debía, ¿no? Realmente. Pero creo que la elección ha sido ya visceral y es lo que me apetecía poner. ¿Te has quedado satisfecho? Porque veo que la exposición está muy cuidada en los detalles. Tiene un marco por detrás, los lienzos para que floten sobre la pared y no estén completamente pegados. Hay muy poquitas fotos que tengan retoque de Photoshop, como os contabas antes. Exactamente. Bueno, hay tres fotos que se ve claramente el retoque, que son más bien virados en color, ¿no? Esta foto que tiene un tono azulón, esta foto con esta del famoso cruce de Shibuya en Tokio, que tiene este efecto ochentero, por decirlo de alguna manera, o casi setentero. Tiene un toque como de foto envejecida, ¿no? Exactamente. Como el papel que le ha pasado el tiempo por encima, le ha pasado un poquito y se ha ido quedando ahí en el árbol. Y bueno, y luego aquella... El tópico del puente de Brooklyn, que está en sepia, mirada un poquito en sepia, el resto no tiene tratamiento. Uh-huh. Y luego tenemos aquí una cosita que en vez de imprimir normal... Sí, bueno, hay algunas que están, casi todas están impresas sobre PVC, algunas es vinilo y el vinilo pegado en PVC, y hay estas tres y otra más grande allí que están impresas directamente sobre aluminio, sobre Divón, que se llama. Se pueden tocar sin abusar, ¿no? Sí, se pueden tocar y se pueden mojar y se pueden poner al aire libre, incluso. Aquí se elimina el blanco, el fondo de la fotografía es el color aluminio. Y bueno, además la particularidad de estas tres fotos es que esos efectos están dados de manera manual en la cámara en el momento de tomar la instantánea y no después en la edición, ¿no? Son efectos de golpes de zoom y efectos de encuadre. ¿Cuánto has vuelto a viajar mientras preparabas las fotos para hacer esta muestra? ¿Cuánto es? Has vuelto a viajar, porque me imagino que a medida que ibas seleccionando fotos, volvías a viajar. Es que ese es el problema, que bueno, esta cita del museo está pedida creo que en enero de 2013. Hasta julio de 2015, afortunadamente, ha habido viajes de por medio y ha habido... hoy es jueves, pero el martes todavía hice un par de cambios en la selección, ¿no? Porque... Yo me refería a que entiendo que volver a ver fotos y cuando uno viaja siempre es volver a viajar, es volver a repetir ese viaje. Y además, claro, cada foto tiene su historia, cada foto tiene su... Hay fotos que aparentemente son casuales y que después sí que llevan un trabajo de espera o un trabajo, bueno, sí, de posición o de situación en determinada calle, ¿no? Afortunadamente he repetido viajes a ciertos sitios que me gustan y he podido tomar la fotografía que realmente yo pensaba. Esta exposición, a diferencia de otras exposiciones que has hecho anteriormente también de fotografías, se aleja un poco del mundo árabe, del mundo magreb y se centra muy concretamente en eso, en gran
grandes urbes. En grandes urbes y en momentos tomados de grandes urbes tan diferentes como la visión del puente de Brooklyn, que es una de las pocas que es una visión estática de algo, porque el resto ya ves que tienen, casi todas tienen movimiento. Que hay vida como las ciudades. Exactamente. ¿No? Más como estas grandes ciudades donde la vida va a toda velocidad. Y bueno, pasando por la ajetreada vida de Nueva York o de Tokio, aquella fotografía que es de Ceuta. Porque Ceuta también es una urbe. Claro, también, también entra dentro del universo urbano, ¿no? Totalmente, sobre todo por la mezcla que puede haber. Bueno, y ya con el tema de las visitas de los rusos, pues fíjate, ¿no? Uh-huh. Mucho más todavía. Y bueno, ya te decía que pasa por robar esos instantes de esas ciudades hasta, bueno, pues la hoja que cae en Madrid y que me apetecía sacar porque los rollos en Madrid me encantan y, bueno, pues fíjate, ¿no? Es bonita esa información. Es muy bonita, me gusta mucho. Alberto, ¿qué vas buscando cuando, evidentemente, cuando uno viaja busca disfrutar, vivir, conocer sitios nuevos, pero cuando uno viaja además con la cámara en permanente preparación para disparar, no sé si busca algo particular? Eso es difícil, eso de concretar. Es difícil. Si bien es cierto que cuando hago un viaje y no llevo la cámara, me arrepiento totalmente. ¿Qué sientes un elefante? Después, cuando llevo 6 horas con la cámara o con el equipo colgado al hombro, me arrepiento de habérmela llevado, ¿no? Porque realmente es una carga. Y muchas veces tampoco se aprecia bien la vida a través del objetivo. Quiero decir, todo no es mirar la vida a través del objetivo. Hay más allá, Pero lo que sí que tienen estas fotografías es que están tomadas viviendo cada ciudad. Quiero decir, no pasando un día o dos por ella, sino, bueno, pues estando un par de semanas al menos en cada una, incluso ya sabes tú que en algunas de ellas he pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, ver la vida que hay allí, ver la vida que se mueve en otros sitios mientras uno está aquí haciendo sus tareas, mientras uno está trabajando y mientras uno... Me apasiona eso. Más allá de lo obvio, ¿hay algo en el nombre de Urbania que no veamos los demás y que convenga explicarle a...? Bueno, que realmente la palabra Urbania no existe, ¿no? Eso es un... no sé ni cómo llamarla, es una derivación de urbe, de urbanita, de urbanismo, es Urbania, es eso. Instantes que he querido cazar y salirme un poco también de lo normal, o sea... Es eso mismo que decías, ¿no? Que buscabas esa vida que tienen las ciudades. Exactamente. Esa urbanidad, al final. Y fotos que, al fin y al cabo, si las sacas del contexto, pueden pertenecer a cualquier ciudad del mundo, por ejemplo. Esta hoja puede estar sacada aquí mismo, ¿no? Parece mentira que la foto del ruso, de Yuri Serkin, que lo nombro así porque lo conozco, además, esté sacada en Ceuta, ¿no? Esto es Madrid, aunque no lo parezca. Entonces, hubiera aparecido Londres, ¿no? Exactamente. Entonces, todas las ciudades tienen algo especial que captar, ¿no? Y pienso que he sacado... También te vuelvo a repetir, elegir 24 fotos entre miles y miles es muy difícil, es muy difícil. No sé si están todas las que deberían o si deberían... No lo sé. Pero bueno, es mi elección y creo, yo estoy contento. A lo mejor se te ha quedado no alguna foto, sino alguna ciudad fuera. Sí, se me han quedado ciudades fuera con mucha pena y se me han quedado muchas fotos. ¿Sabes qué problema hay también? Yo no sé si todo el mundo lo tendrá. Cuando uno abre 25 veces o 50 veces o 100 veces su foto en el ordenador para editarla, para contemplarla, para verla, yo ya estoy quemado de verla. Yo soy así, ¿no? O sea, supongo que a todo el mundo le pasará. Cuando alguien de fuera lo ve, dice, chico, esta foto tenía que estar ahí, ya, pero... No es que no sea buena, sino que yo ya estoy cansado de verla y se ha quedado corta en 24 fotografías, pero ni la sala daba para más ni yo tampoco. Alberto, ¿invitamos a la gente de Ceuta a que venga a ver la exposición? Por supuesto, hasta el 15 de agosto pues está puesta esta exposición temporal y espero que a la gente le guste o por lo menos que no la deje indiferente. Que opine, que no le guste o que sí, pero que no los deje indiferente. Pues muy bien. Gracias.